Presidente, cuando yo oí que usted iba para la Jabón, cuando miré el calendario, que van siete meses y veintiún días, que lo pusieron a usted a decir que el muro iba a estar listo, lo que pensé fue se jodieron los guardias, excúsenme la expresión, se embromaron eso que pusieron al presidente a decir que en siete meses esa obra iba a estar lista. Presidente, no hay un kilómetro listo. Uno. Hay como dos, tres kilómetros de, de cemento hecho, pero no hay un kilómetro. Si esto fuera un examen, presidente, en el tema migratorio, a usted lo pusieron a sacar un cero. No hay ni un kilómetro listo. Un cero. Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios por todo su apoyo y toda su atención. Recomendando una vez más para aquellas personas que todavía no hayan dado este paso tan vital e importante para nuestro crecimiento que se suscriban y activen esa campana de las notificaciones para que se mantengan al día de lo que está aconteciendo en el país. Hace pocos días alcanzamos la cifra de los 300.000 suscriptores, algo sumamente importante. Y por la cual reitero el agradecimiento a todos los que apoyan esta plataforma. No me encuentro en República Dominicana, estoy de paseo por los Estados Unidos, específicamente en New Jersey, y en la noche pasaré hasta el concierto por el 25 aniversario de la carrera del chaval de la bachata, este exponente de este llamado género de El Amargue, que tendrá un gran espectáculo que estará siendo organizado directamente en materia de producción por Alberto Sayas, así es que le estaré trayendo también las novedades sobre esta actividad. Pero pasando al plano noticioso de la República Dominicana, sucede que desde ayer se han estado compartiendo muchas informaciones en el convulso Haití y entre esas se destacan la presencia de un buque y se entendía e incluso muchos llegaron a afirmar que ya la intervención en favor de Haití era inminente. Ese buque no buscaba otra cosa que tratar de frenar en un momento dado que los haitianos salgan en masa hacia los Estados Unidos. Y es posible que ellos tengan una información de este tipo y quieren garantizar que esto no ocurra. Mientras tanto, desde la Casa Blanca se está evaluando la posibilidad para intervenir Haití. Y esto lo está confirmando un cable que recoge. La cadena de noticias, la agencia AP. A continuación vamos a ofrecer estos datos. Estados Unidos está evaluando la petición del gobierno de Haití para que se envíen tropas extranjeras para hacer frente a la grave crisis que vive el país. Dijeron el jueves en la Casa Blanca. También el Departamento de Estado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. John Kirby apuntó en una llamada con periodistas que Washington estudia la solicitud del primer ministro Ariel Henry en coordinación con sus socios extranjeros y que por el momento no tiene ningún anuncio al respecto. Con esto se descarta por el momento la intervención de los Estados Unidos para estabilizar el convulso Haití. Entre tanto, Estados Unidos indicó que está centrado en determinar a quién puede pedirse cuentas por la violencia y en aumentar su apoyo para abordar la escasez de carburante en Haití. Hay que establecer que justamente eh, las bandas haitianas, esas bandas criminales a las que hemos hecho referencia a través de distintas entregas en este espacio, son las que tienen el control del combustible. Es por ello que se ha facilitado desde la frontera que lleguen hasta Jimaní y hasta Dajabón para abastecerse en situación donde cada vez más se complica todo esto en lo concerniente a Haití, que nos preocupa cada vez más y donde los dominicanos tienen centrada su atención en lo que pudiera pasar allí. La frontera debe estar cerrada, pero lo que dice el senador David Sosa de la Fuerza del Pueblo, que le enmendó la plana al presidente de la República Dominicana, indicando que esa verja perimetral, mal llamado muro, solamente lleva construido cerca de un kilómetro, que el presidente lo había prometido, que estaría listo dentro de seis meses, pero que no, que no es así. Y que si fuera un examen en migración, el presidente estaría sacando cero. La semana pasada, el mismo presidente de la República Dominicana estuvo indicando que este senador estaba interrumpiendo los planes que tiene el gobierno para seguir ampliando el muro fronterizo o la verja fronteriza, y que el mismo impedía que a muchas personas se les pagara por la expropiación de esos terrenos que serán utilizados para esa verja divisora que está levantando el Estado y que nos costará a nosotros en una primera etapa unos 1.750 millones de pesos. Entonces, terminado bien. Según dice David Sosa, solamente hay un kilómetro y que el presidente está faltando y que no debe utilizar este tema migratorio como algo de politiquería. Asimismo también que no se encuentra a favor de que el presidente esté premiando a los militares que dejan entrar en masa a los haitianos y que la frontera en ningún momento ha estado cerrada, que solamente... En algunas partes, como es Dajabón, se coloca un camión con militares, pero que después de ahí toda, toda la zona y toda la frontera está abierta y es por ello que vemos una presencia masiva de haitianos en la República Dominicana. Datos que el presidente debe contrarrestar, que debe haber una línea de comunicación porque lo están dejando muy, pero muy mal parado. Se trata de acusaciones de parte y parte. Primero el presidente indicando que este senador interrumpía que se compraran esos terrenos y el senador dice que es que el presidente... O las personas que están construyendo este muro fronterizo a través de, de todos los organismos quieren pagar a 500 pesos el metro. Cuando en Dajabón el costo del mismo está rondando los dos mil pesos. Alguien de Dajabón que me indique quién tiene o no la razón, si es cierto, que está a 500 o que está a 2 mil pesos el metro. Todas estas informaciones. Eh, despiertan el interés de los dominicanos porque cuando se llega al punto de tener que tratar de desmentir o desmeritar o desmontar el discurso que tiene el presidente en este momento donde se habla de la compra de helicópteros, de aeronaves de reconocimiento, que dicho sea de paso hay que establecer que esa compra que se hizo a través del Ministerio de Hacienda, porque fue quien facilitó los fondos, esa compra estará llegando al país o parte de ella, de esos vehículos blindados, a partir del mes de noviembre. Por lo que en lo que resta en este lapso, hay que custodiar mucho más esa frontera, porque es frágil, porque los militares no pueden permitir que haya un flujo masivo y sobre todo cuando se está denunciando que se apuesta al caos para después que lleguen a nuestro territorio, que se solicite eh, a la comunidad internacional que la República Dominicana tenga que recibir a esos extranjeros como si fuesen refugiados, algo a lo que muchos nos oponemos, algo a lo que entendemos que ya hay suficientes en el país, pero se trata de una situación bastante delicada en la que se ejerce, mucho más presión sobre el país en la medida que este conflicto con Haití se intensifica. Recuerden activar esa campana de las notificaciones y mantenerse al día. También les recomiendo visitar en segundos.2 que es el portal que nosotros tenemos a disposición de todos ustedes, donde diariamente tenemos informaciones frescas a nivel nacional e internacional. Este contenido llegó cortesía de FJ Ultrasol, los expertos en la instalación de paneles solares. Solicite su cotización con Freddy Jiménez en los teléfonos que aparecen en pantalla y también agradecer todo el apoyo a Medicar GBC, quien tiene todos los días un 20% de descuento cuando usted vaya a comprar a estas farmacias que tienen medicamentos de calidad a bajos precios y también un 10% de descuento para los que hagan su pedido vía domicilio. Nos reencontramos en una próxima ocasión y que Dios les bendiga. Bye, bye.